menos reactivos y más creativos. Regla número 30, cada quien sus propias respuestas. Este episodio es un complemento a la regla número 17, en el que te invito a buscar tus propias respuestas, y también es un recordatorio para mí, porque esta regla me cuesta algo de trabajo cumplirla al pie de la letra. En especial me sucede frecuentemente cuando estoy dando alguna clase y de alguna manera u otra quiero guiar o quiero influir o quiero inducir alguna respuesta en mis alumnos. Sí, puede funcionar, sin embargo, creo que es mucho mejor cuando el alumno llega a sus propias respuestas, como a su debido tiempo, por sus propios medios y a veces tiene que ser en el ambiente adecuado. Desafortunadamente, el proceso de aprendizaje es individual, tiene que ser personalizado y no podemos de alguna forma obligar o condicionar a que todas las personas encuentren la misma respuesta en el mismo momento. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros como creativos fomentar un ambiente propicio en el que se puedan dar estas chispas creativas sin tener que dar las respuestas específicas. Dicho de otra forma, no podemos forzar el aprendizaje porque eso es ser reactivos. No es fácil porque cada quien tiene su propio estilo de aprendizaje, tiene sus propios intereses y también tiene sus propias motivaciones. En mi labor como docente me he dado cuenta de un par de cosas. Una de ellas es que no puedo enseñarle nada a alguien que no quiere aprender. Tengo que ser mucho más creativo porque no es mi responsabilidad enseñarte algo que no quieres aprender. Tampoco es mi responsabilidad desvivirme para que alguien entienda algo. Mi responsabilidad, si acaso, sería guiar a alguien. Pero más que guiar, tal vez es ofrecer ciertas herramientas y en última instancia hacer un acompañamiento hasta que alguien descubra las cosas por sí mismo, y esto es mucho más gratificante tanto para quien está del lado del docente como para quien está del lado del aprendiz que está tratando de entender algún concepto. Si también te dedicas a la docencia o has enseñado algo alguna vez, sabes, probablemente lo has vivido, que es increíblemente gratificante cuando alguien, puede ser un alumno o una alumna, de repente pone esta cara de que descubrió algo, de que por sus propios medios, por sus propios méritos, logró encontrar una respuesta a una pregunta que se había hecho. Esto es increíble, es gratificante, es súper creativo y la verdad es que es una de las razones por las que me gusta dar clases. En fin, moraleja, deja que cada quien encuentre sus propias respuestas porque es una de las cosas más creativas que podemos hacer. Recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify. Si ya lo hiciste, gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio. Y si alguna de estas ideas te ha ayudado, compártela. Eso podría hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Así que no te pierdas ningún episodio, suscríbete al podcast. Recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos. Soy Tomás Lash, espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos. Nos escuchamos pronto con más ideas al aire.